Hello, hello. Good evening. Good Buenas evening. noches. Hello, good evening. How are Hello, you hello, today? hello. Can you hear me? I'm okay. Yes, can you Yes, hear me? teacher. Yes. Yes, teacher. Hello, hello. Can you hear Hello. me? ¿Escuchan? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, Good okay. evening, teacher. Good evening. How are you today? Good. Ya estamos, very good, very good. Ya estamos en la clase número, bueno, ahora estamos en la clase número 13. What number is 13? Clase número 13, teacher, 13. 13. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Clase número 13. ¿13 de cuántas? De 16. De 16, very good, César. O sea que estamos ya a tres clases de terminar el módulo. ¡Woo! Ya son unos campeones. Ya son unos campeones. Miren, los felicito porque fíjense de que yo recuerdo que cuando iniciamos el módulo había un montón de gente por aquí. Y ahora hay más poquitos. Y siempre pasa lo mismo. Entonces yo siempre los felicito a los que llegan hasta el final, porque así es la cosa, ¿verdad? Hay que Cuando terminar. ustedes, ajá, cuando ustedes inician algo, siempre tienen que terminarlo, aunque vayamos ya a puras penas, ¿verdad? Llegando a la meta, pero ya casi Ay, llegamos. sí. Los felicito. Ya con esa clase ya son unos ganadores, unos campeones, Ay, ¿verdad? thanks, Para mí ya teacher. lo son. Porque han llegado hasta esta clase. Y miren, ya después ya van a estar en el módulo número ¿qué? En preintermedio. Oh, very good. Miren qué rápido van avanzando, chicos. Los felicito. Gracias, Elmita, por participar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten ya de estar llegando a su meta? Otro diploma más. I'm ¿Cuántos diplomas tienen ya? Vamos a ver. happy. Tres con este. Tres Vamos a sería tener con eso. tres. Qué chévere, sí. Bueno, yo siento como que fue ayer, ¿verdad? Cuando iniciamos con el primer diploma, ¿verdad, chicas? Sí. Ay, Ajá, ok. sí. Y ahorita el número tres. Los Tres. felicito. Bye. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Fíjese de que, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre el pasado, ¿verdad? El pasado. Y vimos acá cómo se forma el pasado, ¿verdad? En los videos anteriores estuvimos hablando de los pasados irregulares, los verbos, ¿verdad? Las terminaciones con ED. Estuvimos haciendo un knowledge check, luego vimos, no, 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 sí, ¿verdad? Sí, vimos. Y luego vimos simple past, yes, cuando se contesta sí y no. Y ahora vamos a hacer un repaso de eso. Vaya, por ejemplo, en la número uno, dice, unscramble the questions by putting the words in the correct order. Remember to type the questions mark. The question mark. What is the question mark? The question mark is the one that you put at the end. This is the question mark. Okay? For example, have you did summer a good? What is the question? Did you have a good summer? You use did at the beginning of the question. What is this? Very good. Did you watch television last night? Did you watch television you last night? Last night. Very good. Y decía ahí, don't forget to write, ¿el qué? The A question mark, question. at the A end. question. The question mark. The question mark. Very good. Number two. Did you have dinner last night? ¿Se acuerdan que hace poquito ustedes todavía no sabían muy bien si el verbo se utilizaba en presente o en pasado? Ahora ya lo tienen claro, ¿verdad? Veo que rapidito me lo dice. Did you have? Okay, number Yes. three.
Did you go to work yesterday? Go to work. Question mark. ¿Qué dice en esta pregunta? Que si fue a su trabajo. ¿Cuándo? Ayer. Muy bien, que si fue al trabajo. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿verdad? Did you go? Ir. Did you have? Tener. Tener. Tuvo, ¿verdad? Did you watch? Business. El verbo se transforma en el pasado cuando usted utiliza el auxiliar, ¿verdad? Yes. Next. Did they go to? Ah, aquí ya no es you, ¿verdad? Es they. ¿Por qué es they? Porque acá está they, hablando, ¿verdad? Ajá. Did they go to the movies? Go to the movies. Fíjese de que algo importante es que usted sepa que los días de la semana en inglés siempre van a ir con capital letter. Pero acá lo escribieron con minúscula, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir con mayúscula, ¿ok? Ok. Let me check. Yes. Very good. ¿Quién ya había completado este ejercicio? ¿Todos? Yes. Ah, muy bien. ¿Lo sintieron fácil o difícil? Easy, very easy, a piece of cake. Do you know what is the meaning of that? A piece of cake, easy. Okay, cuando usted encuentra algo muy fácil, usted dice, ah, it's a piece of cake. Okay, it's a piece of cake. Okay, Word power, summer activities. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a buscar con el vocabulario de summer activities. Vamos a ver, escuchemos. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Repeat. Go swimming. Have fun. Go hiking. Go swimming. Swimming. Go swimming. Go hiking. Go swimming. Solo escucho que Yancy y Selmita están practicando. A los demás no lo escucho. Ok. También. Pero esta pronunciación. Hay que escuchar. Quiero escucharlo. Vamos, otra vez. Go hiking. Go hiking. Go hiking. Go hiking. ¿Cuál otra? Go swimming. Go swimming. Swimming. O sea que con el go tenemos dos, ¿verdad? Go hiking y go swimming. Hay dos. Go hiking, go swimming. Ajá. Ahora con have. Hágalo usted solita en su cuaderno y me avisa cuando ya lo tenga listo. ¿Cuál iría con have? ¿Cuál con meet? ¿Cuál es con play? ¿Cuál es con see? ¿Y cuál es con take? Colóquenle mute a sus micrófonos, please. Thank you. Escriban cuáles van con cuáles en su cuaderno. Are you ready?
Ready. Excellent. Are you ready? Vaya, vamos a ver. Olguita, cuénteme qué tiene usted, Olguita. Teacher, how full, no sé qué quiere decir, pero digo que tiene que ver. Okay. Have pictures. Uh-huh. Yeah, okay. Fun. Acuérdense la pronunciación de la U es fun, have fun. Esa está bien, have fun, muy bien. ¿Y la siguiente me dijo? Have a picture. Have a picture, esa no, pero el have fun sí. ¿Y qué quiere decir have fun? ¿Saber quién le quiere ayudar? Está feliz. Tener diversión o divertirse. Have fun, divertirse. I have a movie. No, tampoco. ¿Cuál sería la otra de have? Have a class. Have a picnic. Have a picnic. Very good. That's correct. Okay, number three, meet. Ayúdeme, por favor, el only man que está aquí, the only man. No, ahí está Eric también. Eric, vaya. Ahorita Eric para que participe porque ya no lo había escuchado a Eric. Ya no lo he visto ni lo he escuchado. Vamos, Eric. Meet qué? A ver si está por ahí. Eric, hola. Hola. ¿Hay alguien en casa? No está. Vale. Ah, pues sí. Don César. Don Cesarito. Go a meet. Vamos con meet. ¿Meet qué? Meet. Sería go meet. Go no. Ah, no, excuse me. ¿Meet qué? ¿Con cuál va meet? Meet ahorita, permítame. Meet a new people. Meet a new people. Very good. Conocer a nuevas personas. Very good. ¿Cuál otra? Pero no es a new people. Se dice meet new people. Repeat. Meet new people and meet old friends. Meet new people and meet new friends. All friends. Ajá, puede ser, sí. Meet old friends. Reunirse con quienes. Viejos amigos. Con los viejos amigos, no con los amigos viejos, sino que con los viejos amigos. Ok. Very good. ¿Cuál sería la siguiente? Ayúdenme. Déjeme ver. Espérenme. Sigue. Delmi. Vamos a ver, Delmi. Hi, teacher. Hi, Delmita. Play sería, ¿verdad, Miss? Ajá. Yo tengo dos, no sé si estaría bien play tennis o play volleyball. Play tennis and play volleyball. Very good. ¿Los demás esa tienen? Yes. Very good. Y la siguiente, vamos a ver, va a participar. Karen Elizabeth. ¿Está por ahí Karen Elizabeth? Sí, teacher.
Vaya, ¿cuál sería la siguiente? See a movies. See a movies or a movie. Movie. A movie. And see pictures. See picture. Okay. See picture. Can you say see pictures? No podemos decir see pictures. No. No. No se puede. Solo picture, picture. Nosotros podemos watch pictures, pero no see pictures. Ah, ok. Uh-huh. Sí, ah, okay. No. Entonces sería sí que. ¿Qué? ¿Qué? Watch. Oh, ya, yeah, pero let me see. See pictures, pero esa sí está bien. Es que yo creí que decía movies, pero no. Cuando decimos movies es watch movies, pero esa sí es correcta, see pictures. ¿Y qué son pictures? Fotografías. Fotografías. Todos guardamos fotografías, ¿verdad que sí o no? Teacher, yes. Y cuando me quiero referir a ver como obras de arte o pinturas, uh-huh. ¿Cómo sería? Paints, ¿verdad? Paints or ahí es see paints. See paints. Gracias. Ajá. El watch se utiliza cuando usted cuando es como cuando tecnología, ¿ya? Watch TV, watch a soccer game, pero es por medio de la televisión, ¿verdad? Etcétera. Watch a soccer game. Watch a movie. Pero también se puede decir see a movie. Ajá. ¿Y cuáles colocaron aparte de see a picture? See a movie. See a movie. Ajá. Very good. Y luego la última. Take. Take it. Take a class. Take a class. Take a what? Take a tennis. Take a picnic. Take a picnic. Take tennis no se puede. Take tennis no. Esa era play tennis. Take qué? ¿Cuál otra? Play volleyball. No, es que esta no volleyball. Es. Ajá, pero es que esta es take a play. Ok. Vale, vamos a seguir escuchando el video. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, eat, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Whenever you have finished, share your work in our discussion forums. Okay. Very good. Todos terminaron, ¿verdad? ¿Pudieron observar cómo era? Sí. Vaya, ok. Ahora nos vamos a la siguiente parte, ¿ok? Dice acá, no, pero antes de que sigamos con esa parte, quisiera que escribieran oraciones, sentences. ¿Diciendo qué? Pues haciendo estas oraciones así. Por ejemplo, usted dice, I see a movie on Fridays when
when I go out with my friends, por ejemplo, ¿sí? Quiero que me formen oraciones, oraciones utilizando estas combinaciones. No sé si está clara la indicación de lo que van a hacer. Sí, muy bien. Vale. No lo van a hacer con todas, solamente quiero que escojan tres. Tres que les parezcan más interesantes, ¿ok? Todas son interesantes, pero tres que quieran practicar. Y completa con más información. Are you ready? Okay. Let's start with Audi, Joanna. What do you have, Audi? I see a movie with my daughter at night. Mm-hmm. Very good. ¿Otra más? I have a class tomorrow in the afternoon. Mm-hmm. I have a class tomorrow in the afternoon. Qué bonitas oraciones. Muy bien, Auri. La felicito. You're welcome. Vamos con Jocelyn, Gabriela. Vamos, Jocelyn. I play tennis on Saturday with my old friend. Mm-hmm. I see movie. En eso me había quedado cuando usted me habló. I see a movie when I go out with my friends, for example. Okay. Karen Elizabeth. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Karen Elizabeth. Vamos, Karen. ¿Cuál es eligió usted? I play volleyball with my friends. Ah, okay. Is that true? ¿Cómo? Is that true? Yes. Mm, wow. Good job. I take English class. Mm-hmm. ¿Cómo se dice fotos, teacher? Pictures. Picture of her mother. Mm-hmm. Okay, very good. Good job. Thank you. Una más. Barbara. Hello, teacher. Hello, Barbara. I take English class every night. I take. Mm-hmm. I play every day with my what do you say hija in English? Daughter. Daughter. Okay, I play every day with my daughter. Very good. Se escribe así. Daughter. Daughter. I play every day with my daughter. Mm-hmm. And I have fun when it's weekend. Mm-hmm. Okay, when it's weekend. Very good job. Thank you for participating. ¿Copió la palabra daughter? Sí, teacher, ahorita. Bye. Ok, bueno, nos vamos al siguiente cuadrito, que es video de reading. ¿Qué es reading, chicos? Leer. Lectura, lectura. Muy bien. Lectura. Va, escuchemos qué dicen por acá.
Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents, and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Family went. She looked fantastic. Okay. Vamos a ver si pudieron comprender. Voy a preguntar uno por uno. Eric, ya estará por acá Eric. Eric. Hola. Eric. ¿Cómo está? Ok, vamos a ver. Daniela. Daniela, in the number one, about Kelly. Can you hear me, Daniela? Que ella se va a ir a la boda de su amiga el fin de semana. Ok, muy bien. ¿Va a ir o fue? Ah, fue. Ok, very good. She got married. And at her home, all her friends and family went. Vamos a ver. ¿Cómo se veía ella? She looked fantastic. No se dice looked. Looked. She looked fantastic. Repeat. She looked fantastic. She looked fantastic. Okay, we're good. Ella luce un hermoso vestido. ¿Ah? Her parents served a wonderful meal. Los padres. She wore a beautiful dress. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó con la... la hora de la comida? La comida. ¿Qué pasó con la comida? ¿Qué dice sobre la comida? Bueno, yo no me acuerdo de la comida. Aquí, miren, que sus papás sirvieron a wonderful meal. I'm really happy. Estuve realmente feliz por ella. ¿Cómo, cómo? Estuvo feliz, estuvo, estuve realmente feliz por ella. Muy bien. Ajá, estuvo realmente feliz por ella. Y ella realmente estaba feliz, estaba feliz con su esposo. Very good. ¿Y acá? I really like
her husband. ¿Qué dice ahí? Ella estaba feliz o vivía feliz con su esposo. Like, ¿qué quiere decir? Gustar. Gustar su. Le gustó realmente su esposo. Ok, le quiere quitar al esposo. Vamos a ver, muy pero bien. Era su mejor amiga. Nah. ¿Y usted qué cree? Hoy las amigas quitan los esposos. No, no me ha pasado, pero podría pasar. Ya he oído varios casos. Le da risa a Yancy. ¿Verdad que sí, Yancy? ¿Verdad que sí pasa, Yancy? Yes. Escucha, de seguro Yancy le da risa porque ya escuchó por ahí algún caso o ha visto, ¿verdad? Varios casos. Varios casos, sí. No, eso es lo más común ahora, sí. ¿Verdad? Así que no, miren, las que están casaditas no anden llevando amiguitas a la casa. Olguita nos puede dar un buen consejo, ¿verdad, Olguita? Yes. Yes, ok. No hay mire, que descuidar al esposo, no hay que descuidar, no hay que andar cerquita. Hay que andar cerquita, así como los gatitos, ¿verdad? Enrollándose así en las piernas de él, ¿verdad? Mire, Olguita, qué chivo esos audífonos. Olguita, bien cool usted, mire, Olguita, me encantan sus audífonos. Mire, ¿sabe qué debería hacer, Olguita? Hoy que finalicen el curso, de contenta que va a estar con la Miss, le va a mandar ese regalo por medio de Express. Mire, okay. Una caja Express. Es que voy a recibir. Teacher, me pongo así porque aquí tengo un niño que a cada rato entra y grita. Ah, no la deja escuchar. Me dijeron que así. Mire, wow, bien atendida la tiene, bien cuidadita. Sí, me gusta que me la cuide, ¿verdad? No, le dije no. No, mamá, le dijo su hija. Aquí le vamos a poner audífonos, ¿verdad, Olguita? La felicito. Oye, vaya. Y de ahí sigue la información de Robert. Vaya, vamos a ver. Barbara, ¿qué me puede contar usted de la información de Robert? Está guapo también. No, teacher. Se lo quiere quitar la amiga también. No, ¿verdad? No. No está guapo. Handsome es guapo. Dice que fue a un concierto de rock. Ajá. Y fue horrible. Y horrible. Tres horas. Fue un tiempo terrible. Un tiempo terrible. Y no le gustó la música y. Antes del concierto terminó antes. Uh-huh. Le llamó a los papás y regresó tarde a la casa. ¿Y por qué le llamó a los papás? And they come and go oh, y que se le quedó el carro. Ah, ellos le dijeron de que regresara antes. Y finalmente regresó a la casa a las 10 de la mañana y estaba muy cansado. Uh-huh. Pero en realidad el carro, las que están diciendo, ¿se le quedó el carro o le pasó otra cosa? Ah, espérame, teacher, que me está costando leer. Está muy pequeñita la letra. Y que no tienen abiertas sus plataformas. Bye. ¿Y hoy? Y aún así, no, es que sí la tengo abierta, pero aún así me está costando un montón leer. Es que ya es el sueñito. Ok. Sí, el carro, ¿qué le pasó al carro? Bro. Se le rompió el carro cuando se rompe el carro. Vamos a ver. ¿Cómo se rompe un carro? Se parte por la mitad. Nunca he visto un carro romperse. Ajá, y llamó a sus papás y ellos fueron por él y finalmente regresaron a la casa a las 10 de la mañana. Y estaba tan cansado. Ajá. Sí, eso pasa, ¿verdad? Estaban tan cansados. Muy bien, la felicito. Me dio toda la información correcta. Solo el de broke the car. Solo se le faltó por ahí. Todo estaba perfecto. Sí, pero saben que me acaba de dar gracias
Gracias, chica. Me acaba de dar antojo. Bueno, estoy embarazada. De pizza. No quisieran comer pizza para celebrar. Que ya vamos a terminar el módulo. No. Pizza de la que lleva, que lleva qué, chile verde, tomatito, cebollita. La suprema. De esa. No quieren, un bracito. No. Yes, levanten la mano si quieren. Si quieren, si quieren, si quieren. Vaya, pues quiero ver. Hay que pecar desde el lunes. Hay que pecar desde el lunes, porque, desde hoy. Hay que pecar. Me encanta la pizza, teacher. Pero la de la Little Sister con orilla de queso. Qué rico, ¿verdad? No, pero sí, mire, de repente se me vino así como, qué rico comer pizza de esa, de chile verde, que tiene de todo, ¿verdad? Y les mando un gran pedazo de pizza, ¿verdad? A todos. Ahí en el chat se las mandé. Vaya, imagínense que están mordiendo una pizza con un montón de quesito calientita. Yancy ya se imaginó, mírenla. Con una Coca-Cola con un montón de hielo. Tiene hambre la teacher. Ay, ¿por qué le da tanta risa a Yancita linda? Se la antojó, ¿verdad que sí? Mire cómo es el cerebro, ¿verdad? Y que mi esposo tiene que ganar también ahora. Pues no, ya tocó pizza, ya tocó. Ahí me manda un pedacito, oye, si la compra. Con todos los audífonos de Olga. Mire, yo hoy estoy bien piriche, ¿verdad? mire, voy a esperar los audífonos de Olga en un paquete. En la puerta lo voy a ir a recibir, ¿ok? Y voy a esperar la pizza que me va a mandar Yancy. Y don César me va a mandar Coca-Cola bien fría. Está bien. Toma Coca-Cola, don Cesarito. No me va a decir. Yo yes, no bien Coca-Cola. Cool, bien. Eso. Frío. Bien cold. Cold, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Bueno, ese comercial era solo para que se nos quite el sueñito, ¿verdad? Ahora ya no están pensando en cama, ahora están pensando en Pizza Hut. Delmi, ¿por qué ha estado tan calladita hoy? Delmi, hoy no la oigo reírse. Hoy sí, ya la escuché. ¿Verdad que sí? Apenas el lunes y ya estamos torciendo los ojos. Sí, estorzaba cuando te comienzas a hablar de la pizza. Me lo logré. Eso quería. No sé, es que de repente se me vino un sabor a pizza. No. Vaya, sigamos. Erin se llama la chica. Erin, ¿qué pasa con Erin? Cuénteme, vaya, Yancy, le damos la oportunidad, tal vez él. Así nos cuenta de la pizza también. Cuéntenos, ¿qué pasó con Erin? Un fin de semana interesante. ¿Por qué? Porque fue a acampar por primera vez con sus amigos. ¿Ya han ido a acampar ustedes? No. Se le van a ir los años y no van a ir a acampar. Yo sí fui muchas veces, pero fíjese que mis campamentos eran de iglesia, entonces, no digo pero, ¿verdad? Sino que es como diferente, pero sí, bonito. Es bonito también, porque se conocen nuevas personas, hace frío en la noche, hay que echarse colchas. Mire, una vez nos tocó, fíjese que al único que no he ido es al hospital, pero dicen que es bien helado, ¿verdad? Sí, dicen. No podría aguantar. Fuimos dicen a un lugar. Hasta sí, dicen que es horrible, pero que se mete hasta en los huesos, ¿verdad? ¿Usted ya ha ido, don César, a acampar así en lugares bien helados? No. No, he ido a acampar. Nunca he ido a acampar. Es bien chivo. Pero fíjese de que cuando uno duerme así en la intemperie con tiendas de campaña, da un gran frío y a veces se meten animales. Eso es lo único feo. Bueno, usted termina picada de los mosquitos y los zancudos. Pero es bonito. Yo fui como a unos 7 campamentos, quizás.
Sí, la juventud y nunca fue. Sí, nosotros sí, estábamos, porque a lo mejor estaba el río. ¡Ay, qué rico! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Cuénteme, cuénteme. Brenda. ¿Quién es? ¿Laurita? No. No, Brenda. Brenda. ¡Ah, Brenda! Brenda. Con el río, sí, a la par, Brendita, qué rico. Sí, ¿verdad? Súper genial. Me y imagino. Un perro y se durmió. ¡Ay, mire! En vez de cuidarlo. Y era de la iglesia, el campamento. No, no, de familia. De familia. ¿Y a dónde fueron? A un cantón fui. Qué rico, ¿verdad? Pero súper genial, sí. Me imagino, sí. Es diferente, ¿verdad? Como dice Laurita, se nos va a ir la juventud y no hicimos eso. Yo he hecho varias cosas. Mire, lo único que casi, que sí no he sido es de fiestera de noche, eso sí no he sido. Yo he sido más recatadita. ¿Quién sale de noche? Por dos. Fiestera de noche, de salir así. Yo no tomo porque fíjese que siempre he padecido de gastritis. Si tomo, me pongo mal del estómago. Igual. Aparte que no me gusta. Pero fíjese que un día probé así poquito, ¿verdad? Una michelada. ¿Ya han probado la michelada? ¿La michelada? No. ¿Yo? No. De lo y va a decir, mire, y Olguita solo se pone a reír, va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la clase? Me imagino que se está pensando. Es que mire, es para quitarse el sueñito. Piensa en un ratito otra cosa. Y lo vamos a explicar. Está bonito el receso, teacher, por. Está bonito el receso, mire qué linda. La verdad que yo nunca fui a acampar. Ah. Creo que ya no tengo tiempo para acampar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Why no? Si puede. ¿Cómo no, Olguita? Mire, dígale cuántos hijos tiene. Me imagino que tiene varios hijos adultos, ¿verdad? Que la cuidan mucho, que le compran audífonos chivos. Tengo ¿cuántos hijos tiene, hijos. Olguita? ¿Tres hijos? Va. ¿Seis? ¡Qué chévere! No, hombre, ya la hizo. Tres. Mire, tres dígale. Tres dígale, hijos, mire, llévenme a dar una vueltecita, a dormir. Mire, no necesariamente tiene que ser acampar así con qué tiendas de campaña, no, sino que a veces duermen en hostales. Hay cabañas. Cabañitas, mire qué rico. En la noche toma cafecito, ve otro ambiente, bien rico, ¿verdad? Bien heladito. Ve el amanecer. Bonito, vaya, hombre, sí. Todavía tiene tiempo, ¿por qué no? Híjole, bien rico. Más lo va a disfrutar, mire, con sus hijos y con los nietos. Qué galán, ¿verdad? Y yo porque y con mire los apenas compañeros de inglés. Y con los compañeros de inglés que nos lleven a todos a una excursión. Sí. Miren, yo porque apenas tengo un niño y está bebecito, todavía no puedo pedir gustos así de que me lleven. Mire, hasta ¿cuántos los nietos tiene mis? Mi niño tiene apenas, va a cumplir 5 añitos. Tiene 4. Está chiquitito. Ya lo puede llevar. Pero mire, yo cuando dicen, tengo 5 hijos adultos, qué chévere. Yo ya no voy a tener más. No. Por 2. Sí. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, Barbarita? No, ya no. Hubiera querido, fíjese, ser de las de antes que aguantaban y tener un montón de hijos. Y así, miren, le dicen a los hijos, llévenme a este lugar y al otro lugar. Bien, gala. Pero y entonces, siguiendo con el tema, vaya, eso estuvo bonito el receso, ¿verdad, Delmi? Así le vamos a llamar, un recreo. En todo eso es lo que platica la Mi, se van a tomarse un cafecito y luego regresan. Y miren, entonces miren, esta chica se fue de campamento por primera vez, así nos va a contar Barbarita en unos días. I went camping for the first time, miss. Y luego, ¿qué pasó? Sí. Dice que los amigos la llevaron a la chica. ¿Y qué más pasó? Cuéntenme. Nosotros un sábado hicieron una fogata. Ah, primero pusieron la tienda.
Y luego hicieron una fogata. Yo ya he estado en un campamento donde, sí, miren, me han traído al recuerdo. Ya me voy a dormir soñando con eso. Es cierto, yo he ido a dos que hicieron fogata, miren. Fíjese que se llama Castillo del Rey, donde fui yo. ¿Ya han oído de eso? Yes. Y saben de qué lago, esa vez, el lago estaba turquesa. Amaneció turquesa. Ay, ese tiempo, en esa temporada que nos llevaron, pero fíjese que yo he disfrutado con mis alumnos, porque a ellos los llevan de campamento. Entonces, me fui, mire, con mis alumnos, a cuidar alumnos, pero sí, disfrutamos los maestros también. Y amaneció turquesa el lago. En la noche de ese campamento hicieron una fogata bien bonita. Nos fuimos alrededor, ¿verdad? De la fogata todos. Era un colegio cristiano, ya me acordé. Y fuimos a cantar, a adorar a Dios. Bien bonito estuvo, ya me acordé. Sí, miren chicos, he ido a un campamento. Sí, solo que ahí duermen en ese castillo, se llama Castillo del Rey. Es un castillo, fíjese, blanco. ¿Quién ya ha oído de eso? No, primero lo escuché, pero no búsquenlo. Escuché de la historia. O búsquenlo algo. En internet, Castillo del Rey, y es un castillo blanco. Y ahí, miren, hay cuartos y de todo. Sale uno a desayunar y toda la cosa, bien bonito. Es sobre la Asamblea de Dios, ¿no? ¿Que sí? Ajá, ¿ya ha ido, Dalila? Algo así. Bien bonito, ¿verdad? Sí, entonces les animo a que busquen y vayan. Todavía hay tiempo. Entonces miren, hicieron una fogata, dice ahí. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. Contaron historias. Y luego, ¿qué pasó? Ese es lo malo de los campamentos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? ¿We qué? Se levantaron temprano. Sí, y fíjense que eso hace, nos levantan bien temprano. Bueno, los maestros nos toca levantarnos más temprano y para ir a levantar a los alumnos. Entonces, we got up early. Repeat, we got up early. We got up early. Nos levantamos tempranito. And went fishing. Ah, sí, ¿dónde se puede pescar? Fueron a pescar. And went fishing. I caught a fish. Atraparon un pez. I didn't really like camping. No me gustaba. Fíjese que dice, I didn't. No, no dice que no le gusta. Dice que didn't really like. No le gustaba, pero aprendió mucho después de eso, ¿verdad? Vaya, ahora le va a tocar su turno. Después de la gran platicada que hemos dado, ustedes ahora van a escribir un pedacito, un parrafito pequeñito, donde me digan alguna salida que tuvieron. ¿Por qué? La intención es que usted utilice verbos en pasado y cuando me lo lea, me lo va a leer con la entonación correcta. Por ejemplo, aquí dice, all her friends and family went. She looked fantastic. Acá dice, vamos a ver, como ya repasamos las terminaciones de ED, aquí está otro, mire. And after the concert ended, este no termina en T, este es ended. Y acá está otro. Vamos a ver. Por aquí encontré otro. Learned. Hay tres diferentes. ¿Miren? Este era t. El primero. Looked. El de acá era ended. Y el de acá, cooked. No, ese no es diferente. Este es diferente. Learned. Con d. Así que ustedes hagan un parrafito como de unas 5 líneas. Y cuénteme alguna salidita que usted hizo en el pasado y que la quiere compartir, utilizando verbos en pasado, etc. Vale, hoy sí, ya se nos quitó el sueño, ya podemos escribir. ¿No hay preguntas? ¿No? Ahorita no. Vale, ok, hagámoslo. Si tienen dudas de cómo decir algo, ahí me avisa.
Mientras tanto, yo me voy a ir a tomar mi michelada. Arr. No, es broma. Me desmayo después. Miren, pero dicen de que hay micheladas de tamarindo. Me gusta el tamarindo. Yo nunca las he probado, pero así le oí a una amiga. Híjole, yo promoviendo las micheladas. Yo sé que varios van a ir a probarlas después. Dicen yo que la son ricas. La de limón. ¿Las qué? La de limón con cerveza. Ajá, que llevan cerveza, supuestamente. Ajá, solo esta, he probado la de tamarindo, no. Ah, ok. Ok. Barbarita, ¿y usted va a tener más bebés después? ¿Más despuesito? No, teacher, ya me publicé. Ah, vaya. Ok, campeona. No, no me gustan mucho los niños. ¿Y cuánto tiene el suyo? La mía tiene 16 meses. Sí, es que está tiernita. O sea, antes está recibiendo clases de inglés para ver. No, es que me molesta mucho, teacher. La otra vez por eso le pedí permiso, porque yo no sé dónde dicen que las niñas son tranquilas, pero mi hija, ella es pero tremenda, de verdad. Es que mire, ahora se me cayó. Eso depende de los padres. Sí. Ha sido tremendita, Barbarita. El papá. Vea que ellos tienen la culpa. Sí. Sí, pero sí, yo digo, por eso me enciende la cámara Barbarita, porque esa está ahí, aquí de un lado, ahí, dando lechita. Sí, a veces así me toca, por eso no la pongo. Sí, comprendo. Ok. Yo igual, teacher. ¿Quién? Está pequeña. Yo. ¿Quién dijo yo? Dalila, no. Jasmine. No, ah, Jasmine. Es cierto, Jasmine, que Jasmine me sorprendió cuando me dijo que tenía bebé, que yo la hacía más chiquitita de edad. Ajá, Jasmine, ¿y cuánto tiene la suya o suyo? Una niña tiene 2 años. Ah, ya está un poquito más grande. Pero es todo un terremoto. Bueno, miren, llévenlas ahí a que se desestresen con Bárbara. Miren, ahí las ponen a correr a la tos. A veces estoy en clase, ella llega que me quiere abrazar y todo me distrae, pero todo me distrae. Sí, me imagino. Mire, mi niño se llama Lucas. Lucas se subía a las mesas cuando yo estaba dando clases. Y a veces estaba así y yo así. Yo sentía que se me caía de la mesa, fíjese. Sí, estaba chiquito. Sí, se subía a la mesa. Yo para tener. Ya que estamos hablando de niños. No dejamos que se concentren los demás. Miren, ya falta poquito para terminar el módulo. Hay que tener diversión estos días. Sí. Y mañana es asueto, teacher. Ah, buena pregunta. Miércoles no es. Sería el 2. El 2. Ajá, el 2. Sí, el 2. No han dicho, fíjese, pero sí, se supone, ¿verdad? O sí, no sé, tendría que revisar. Al principio usted nos mencionó, parece. ¡Ah! Vamos a reponer el viernes 4. Ah, sí, ¿se acuerdan que yo se los mostré? Sí. Vaya, pues sí, el miércoles, sí. Váyanse de campamento. Ahí me cuentan. Mi hola. Y yo pudiera faltar 2 días, mis. Oh, es que fíjese, mis, que tengo un viaje tía. Para semana. Ay. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que son de parte de la iglesia, un viaje que vamos a ir a otra iglesia unas noches. Váyase, disfrute. Váyase.
Pero no sé si esas dos noches pudiera estar conectada, aunque no opinara ni nada, me faltaba. Sí, se puede, se puede. Con solo que usted después vaya, vea la playlist para que usted sepa de qué se trató la clase, por si acaso se desconecta totalmente, ¿verdad? Ajá. Y sin, que pueda y si no completar. Puede estar así como. Puede estar así también, pero mire, lo importante es que usted pueda llenar la plataforma, ¿verdad? Y si usted no escucha de qué se trata, no la va a poder llenar, pero, o tal vez sí, pero le va a costar más, ¿verdad? Pero. Este, ya sea una de las dos, ¿verdad? O está así escuchando sin encender la cámara, pero es un poco difícil, creo yo, porque si va a estar en otra actividad, o se desconecta totalmente y se va a escuchar la playlist, ¿verdad? De qué se trataron las dos clases. Ok, está bien, sí, porque verdad que esta sería la última semana que tenemos con usted este módulo, ¿verdad? Sí, fíjese de que sí, entonces nos ponemos a contar, nos quedaría la del jueves, la de mañana martes, jueves y viernes. O sea que el viernes 4 terminaríamos. Uh-huh. Es la última clase, la del viernes, ¿sí? Uh-huh. Sí, está bien. Yo creería que quizás a esa me voy a conectar para estar bien. Vaya, está bien. Beautiful dress. Y también para que podamos despedirnos. Hay que hacer una fiesta, ¿verdad, chicos? Ahorita. Con ustedes fue Laurita que hicimos ahí. No, es que con no gorras, me recuerdo. Ah, con gorras, con ellos fue con gorras. Sí, es que hubo un grupo que una señora se puso música, miren, se pusieron a bailar desde lejos, ahí se veían bailar. Sí, en un grupo se hizo eso. El de ellas no, ¿verdad? Con ellas fue con gorras, nos pusimos deportivos. Y nos tomamos fotos para que quedaran de recuerdo. Ahora vamos a ver qué hacemos. Vamos a vestir de Halloween. No, uy. Uy, uy, uy. Eso no. Teacher, ¿y las inscripciones ya están del otro módulo? Ya tendrían. No, fíjese que eso sí, yo no tengo conocimiento, pero si gusta. Ustedes pueden preguntar ahí y alguien le va a contestar, ¿verdad? En el grupo. Tiene que contestar. Esas eran del 25, como dijeron que era el último día de octubre. El 27. El 27, sí. A mí ahora me cayó la confirmación de que ya recibieron todos los documentos. Bye. El 27 era el último día. Pero le puedes preguntar a Andy. ¿Y ustedes ya se inscribieron, los demás? Yes, teacher. Solo estamos esperando que nos digan cuándo vamos a comenzar. Vaya, pero ahora las clases van a ser de 2 horas, ¿verdad? No. Es que todavía no nos han dicho. No, les van a avisar, sí. Todos están en espera. Ok. Vaya. No se me estén haciendo los disimulados porque yo ahorita ya terminé, teacher. Vaya. Espérenme, déjenme ver qué horas son. Ay. Va, ¿saben qué? Solo voy a escuchar a una persona y las demás quedamos para mañana. Así ustedes pueden llenar más ahí su historia que me van a contar. ¿Quién quiere participar? Solo una persona. Los demás quedan para mañana. Va, Laurita. Los demás mañana me van a compartir lo que escribieron. Quiero escuchar las pronunciaciones. Vaya, Laurita, vamos, cuéntenme. I have got up in Guatemala City with my brother and my friends. Mm-hmm. We visited the zoo. See penguins. Oh. Monkeys. We saw. Penguins, monkeys, bears, elephants, and more animals. Mm-hmm. And more animals pretty. Oh. Later we went a food that month mm-hmm. and take more pictures.
We took, porque es el pasado. Take es presente y took es pasado, ¿verdad? Solo lo, algunos verbos hay que cambiarlos a pasado, pero bien bonita la pronunciación, la dijo bien la del ED, muy bien. Ay, mire, qué bien. Ya me va a compartir esa información porque quiero llevar a Lucas. Okay. Compártame, oye, búsqueme ahí. Por eso, eso quiero saber. Ahí le voy a llevar. Ah, me va a llevar. Ahí le voy a escribir en WhatsApp. Me escribe y me cuenta, oye, ¿cómo está eso? Vaya, chicos, nos quedamos hasta acá. Gracias, Laurita, por compartirnos. Los demás, seguimos mañana. Me siguen compartiendo. Ya vieron cómo es. Hay que usar verbos en pasado en la pronunciación también, ¿verdad? Delmita ya nos sirvió por ahí la Coca-Cola y ya vamos a disfrutar. Ya la vi tomando Coca-Cola. Vaya, no me vi. Yo tengo miedo de aquí. Ah, ya vi, que ya les puse antojo. Todos van a ir a tomar Coca. Bueno, nos vemos. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Good night. Que descanse. Sueñen con la pizza y la Coca-Cola y la Maruchan. No, Maruchan. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, Olguita.